Poblete ya cuenta con un equipo de pediatría en su consultorio, un equipo compuesto por un enfermero y un pediatra que completan los servicios sanitarios en el municipio. Hoy por fin tenemos pediatra, llevamos muchos años trabajando, muchos años reivindicándolo. Os puedo decir que yo llegué en el 2011 a la alcaldía y lo primero que hice fue sentarme con el, creo que se llamaba entonces coordinador de sanidad, y bueno, pues solicitando un pediatra para nuestro pueblo. Gran parte de la población de este municipio son niños, por lo que este nuevo servicio cubrirá gran parte de las tarjetas sanitarias. La población, lo estaba hablando hace un momento con el alcalde, calcula que es alrededor de 600, pero en tarjeta sanitaria tenemos 470. Supone un 25% de todas las tarjetas sanitarias de Poblete, lo que bueno demuestra un poco el cambio demográfico o quizás la diferencia demográfica que existe en Poblete con respecto a otras áreas no urbanas en las cuales bueno está disminuyendo la población infantil. Se van a beneficiar los niños y las niñas de Poblete, pero también sus padres, de evitar desplazamientos a Ciudad Real Capital, porque el consultorio Poblete sigue dependiendo de la zona básica de Ciudad Real 1, del famoso centro de salud Pío XII, y obviamente lo que hacemos es acercar a la población la sanidad. Recordemos que este consultorio ya cuenta desde el año 2018 con un administrativo.